Hola mis pequeños armadillos, hoy os voy a enseñar cómo derrotar al noveno coloso del juego. No recuerdo bien el nombre porque está así latín y eso, pero bueno, os lo apunto amigos en el título y en la descripción. Yo le llamo el coloso Geyser porque tenéis que utilizar los Geyser para derrotarlo, por si no, no hay tu tía quien llega arriba. Y este amigos, la gente dice en internet que es un coloso muy difícil. A mí no me parece, a ver, no es fácil, ¿vale? Pero no me parece nada del otro mundo, no es por aquí de chulear, porque yo de chulo no tengo nada, ya lo sabéis. Pero eso, amigos, que yo inventé así como un truquillo. O lo podéis cargar hasta el, o sea, dar la vuelta hasta el primer Geyser. Lo único que tenéis que hacer, amigos, es dar vueltas en círculos, pero siempre atrayéndolo hacia el Geyser, claro está. Agro es esencial. Y ya está, amigos. ¿Habéis visto qué rápido? Aquí, si veis que no eso. Yo lo que hago aquí, amigos, aunque me dé un poco, me bajo y le voy centrando yo. Y dirás tú, ¿por qué llamas a Agro? Pues muy fácil, amigos, porque a Agro le llamo para que venga y así distraiga al coloso y le provoque. ¿Veis aquí, amigos? Esto es lo peor que os puede pasar. Que no esté bien centrado. Como veis, como quiero que se gire, pues me voy hacia el lado que yo quiero. Entonces el coloso, claro, intenta acercarme. Y ahora aquí, amigos, como ahora está en una zona donde nos interesa, ¿sabéis? Cuando veis que ya está centrado, hay que entretenerle. Pues hay una forma muy sencilla, amigos. Os ponéis debajo de él porque si no os va a machacar a disparos y os va a matar. O como no estamos en agro, nos va a matar. ¿Veis? Aquí ya está donde nosotros queremos, amigos. Porque ahora si sale el geyser, le da. Ahí está. Hay que entretenerle, amigos. Y lo más difícil que tiene es llegar hasta él. Aquí trolean un poquillo con los temblores. Y aquí, amigos, hay que darle la suela. La suela la llevo yo en el piececillo. En la zona verde. Aquí hay que centrarlo mejor. Ya está. Y ahora, amigos, como queráis, podéis ir por la zona de la cabeza o por la cola. Yo os recomiendo por la cola. Porque veis, la dejo a la elevada y nos podemos colar entre medias. Aquí está, con una voltereta. Pasa que, claro, se va desplazando sobre sí mismo, pero bueno. Y aquí, amigos, nos colgamos con mucha prisa porque en difícil se da la vuelta mucho antes. Yo recomiendo, amigos, esto, porque si no, luego cuando se da la vuelta nos puede pegar un viaje. Y ya está, amigos. Lo más difícil de este coloso ya ha pasado. Además, es un coloso, amigos, que va por encima de él y no tiene mucha complicación. Es muy difícil que os tire. Siempre que vayáis por el centro de la columna, claro está, por la espalda, ¿no? Y aquí, amigos, os recomiendo que os quedéis con las piernas hacia adentro de él. Para así ir descansando. Hasta que pegue esa sacudida. Ya subimos, tened cuidado porque se puede sacudir. Vosotros, amigos, os recomiendo que vayáis con el dedo preparando el R1 por si acaso se pega un meneo. Aquí podéis saltar con cuidado. Aquí, amigos, cuando se empieza a menear para los lados, dejar pulsado R1 para que vaya andando y agachado. ¿Habéis visto? ¿Hay qué resistencia hace Wander? Muy importante, amigos, en R1 dejarlo pulsado en zonas que no se puede agarrar. Ahora mismo no se puede agarrar en ningún sitio porque no hay pelos, ni hierba, ni nada. Y aquí, amigos, podéis hacer como en el segundo, hacerle las tocadas desde lejos. Lo que pasa es que este recuerda al coloso este que era como un caballo. Lo que pasa es que la corona la tiene abajo y nos podría tirar perfectamente de delante. De hecho, varias veces antes de llegar a hacer el vídeo bueno para subirlo, amigos, me ha tirado varias veces. Porque me quedo parado y no le da el R1. Y ya está. Y aquí ya es todo seguido. Aún así, amigos, no es que te sobre mucho tiempo. Como vais a ver. Agro ahí mientras. ¡Dale, dale! A insistir. Tenéis que daros prisa, amigos, porque lo normal es que le des, se sacude. Le des, se sacude. Si no va a hacer. Sacudir. Y no le va a dar en la vida. ¿Ves? Vaya, amigos, es cuestión de insistir. Porque si tú eres pesado, amigos, él es más. Lo puedo asegurar. Y ya está, amigos. Y así darle, como veis, no se cansa, pero vamos, si veis, amigos, que no llega a la resistencia, podéis ir atrás a la. No, no os recomiendo que vayáis abajo, porque vais a perder mucho tiempo y os puede tirar. Mejor a la espalda. Y ya está, amigos. Noveno coloso derrotado. Y no os asustéis, amigos, que este coloso de difícil no tiene mucho. Lo único es subir hasta él. Espero que os haya gustado mucho y que os haya servido de ayuda. Un abrazo a todos. Chao.